Nos encontramos acá en Pupusería Abby en Panchimalco. Y estamos con Spider-Man. Ahí está, con todo. Bienvenidos, nos dice Spider-Man a Pupusería Abby. Así que vamos a conocer Vengo aquí a comer Pupusería. las mejores pupusas que existen. Bueno, mucho. ¡Hey! ¿Lo dice quién? Un saludo, Spider-Man. Ahí está. Si quiere conocer a Spider-Man en persona, vengan a Pupusería Abby. Vénganse, que aquí estamos. ¿Y quién está ahí? Hasta Mickey Ahí ya viene. está Mickey. También, si ustedes quieren venir a conocer a Mickey, vengan a Pupusería Abby y con gusto van a tomarse una foto de gratis, de choto, ¿verdad que de choto? Una colaboración para los jóvenes artistas. Ah, pues los jóvenes artistas. Bueno, entonces yo pensé que eran promotores acá de la, ¿cómo se La llama? pupusería. De la pupusería, por eso estaba grabándola. Bueno, Gracias por hacernos la ahí estamos. Bueno, igual, bienvenidos. Ahí están. Y andan vendiendo esas cositas, ¿verdad? Sí, por la foto las regalamos nosotros. Ah, ok. ¿La colaboración es voluntaria o tiene tarifa? $1 le Un regalamos la dólar, foto bueno. y le regalamos Y siempre los fines de semana se encuentran acá. Semana, correcto. Ok, bueno. Así que ya saben, si quieren venir en familia, pueden venir acá a tomarse una fotito, apoyar los artistas nacionales e internacionales como nosotros, no bromas. Así que por acá estamos, amigos, compartiéndoles un poquito cómo es una mega super pupusería acá en Panchimalco. Anteriormente esta pupusería se llamaba Pupusería Patty. Hoy nueva administración y tiene el nombre de Abdi. Para comenzar, acá tenemos como una referencia las pupusas de maíz, de arroz, sus respectivos precios, las carnes y varios como tamales, quesadillas, papas fritas, plátano frito, entre otras cosas que pueden ustedes apreciar acá. Estas mesas, miren, caben unos familiones grandes, como ustedes lo pueden apreciar. Así que, bueno, vamos a ir a bajar para acá para mostrarles qué tan grande es la pupusería. El parqueo es grande, hay dos parqueos e incluso aquí estamos bajando porque yo quiero presentarles qué tan grande es la pupusería. Acá está el parqueo, el segundo parqueo, como pueden ver, hay espacio para varios vehículos. Y aquí precisamente es el lugar donde hacen las pupusas, como pueden ustedes. Saludos, saludos, ahí estamos. Discúlpame, ¿como cuántas pupusas se echan por minuto acá? ¿No tenés una idea? Como 40 pupusas. Por minuto, wow. Vamos, puedo grabar, ¿verdad? Con permisito, acá podemos ver todas las trabajadoras que están echando pupusas. Saludos a todas las mujeres emprendedoras, trabajadoras acá, echando las mega pupusas. Hola, ¿con quién tengo el gusto? María Lucía. Niña María Lucía, ¿ya tiene años de trabajar acá? Mire, cuénteme la experiencia. ¿Ha participado usted en los concursos de las pupusas más grandes? No, solamente acá he estado. ¿Cuántos años tiene de estar echando pupusas? Como 18. 18 años, wow. Vamos a ver sus destrezas. Acá nos va a preparar una revuelta, ¿o de qué es? De pollo. Ah, es de pollo. Hay de varios sabores acá. Hay de ayote, de loco, queso con frijol, de queso. Hay de tirador, hay Ya, mire, una pregunta. ¿Y por qué le he puesto esta seña que le ha puesto? ¿Qué significa? Para conocer las de pollo llevan esa marca. Miren, amigos, ahí la logran ver. ¿Verdad que sí? Ahí está. Entonces, cada quien o usted, según el pedido que le den, aquí tiene todos los ingredientes. Wow. Pero es increíble la gran cantidad. Hola, ¿qué tal? Usted es la que encargada solo de recibir las pupusas. Wow, por lo menos pueden ver esta plancha, se echan alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pupusas ahí solo en esta plancha y contando. Ahí pueden ver y aquí hay más, miren, acá hay
más ingredientes. Pueden imaginarse el gran pedido que hay acá de las pupusas. Bueno, no de balde es una de las pupuserías. Miren, ahí va la orden, como ustedes lo pueden ver. Y para pum, ahí pueden ver muchas pupusas que hay acá. Miren, hola, un gusto. ¿Cuántos años tiene de echar pupusas? 23 años. Wow, ¿y no se aburre de tortear? No. Bueno, está echando ahorita las revueltas. Queso con frijol. Queso con frijol. ¿Cuáles son las que mayormente piden? ¿Qué sabor? La que de frijol es la que más vende, la revuelta. Ah, mire. La chicha. Mire, aquí está el chicharroncito, como ustedes pueden observar. Y hay, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ah? 12 que están en dos planchas. 8 aquí y 4 allá. Ah, aquí está la que faltaba, ¿ves? Ahí está. Ah, pero miren. Usted también echa las de arroz y las de maíz. O sea que tiene las dos masas a la par. Ah, según el pedido. Ah, qué bien. Bueno, miren amigos, así se maneja la logística. Como ustedes pueden ver, hay unas grandes campanas acá. Son las que absorben el humo y lo llevan hacia afuera. Pero sí, déjenme contarles que este lleva una gran logística. Ya nuestras pupusas ya van a estar más tarde, pero sin embargo queríamos compartirles este video y por supuesto nosotros como el youtubero salvadoreño compartiéndoles la mega pupusería que hay acá en Panchimalco. Como ustedes lo pueden ver, miren, hay dos grupos y sí, están a toda máquina. Hoy es sabadito, hoy es día de pupusas, comer en familia, y eso es lo que se hace acá. Para que tengan una idea, ¿este es café o chocolate? Es sopa de papa. Ah, es sopa de... ¿Podemos solo medio levantarla? Miren, no sabía que había sopa de pata. ¡Wow! Miren. Así que para que los que quieren un sopón de patas, también aquí hay. Ya, ¿y ese solo lo están recalentando o ya no, se...? Este lo estamos preparando para mañana. Ah, este es para mañana. La sopa de pata se va a vender mañana. Ah, mira, ¿y cuánto vale la sopa de pata? $3. $3. Vamos a ver si venimos a probar a ver qué tan buena está. Bueno, muchas gracias. Amigos, aquí estamos compartiendo. Aquí siempre está el don. Usted siempre vende acá, ¿verdad? ¿Con quién tengo el gusto? Rodolfo, en esta Escobar Estrada. Don Rodolfo. Véndame unos dulcitos de una cora. Chupavecitos, aquí tenemos de artesanales, son de coco. De coco, regáleme una cora de dulces de coco, por favor. De coco, cómo no, en este momento le servimos. Bueno. Aquí ¿cuánto da por la...? 6 por 25 centavos de dólar. Bueno, aquí tiene usted. Ahí le doy. Ahí quédese con el cambio. Bueno, muy amable. Bendiciones. Encantado. Bueno, así que ya saben, aquí estamos amigos. En cualquier momento acá. Bueno, ¿me dijo su nombre? Rodolfo Ernesto Escobar. Don Estrada. Rodolfo Estrada, encantado. Un gusto. Bueno, encantado. Ahí estamos, miren, le compramos ahí una corita de dulces de coco. Mientras tanto, amigos, con permiso, vamos a seguir. Esta es una pupusería bastante grande, créanme lo que es bastante grande, que tiene una capacidad, no sé de cuántas personas, pero cada mesa cómodamente caben unas 8 personas. Quiero ver 1, 2, 3, 4, ah pues no, para 10 personas cada mesa, o sea que aquí hay para 30 y 40, solo aquí hay 70 personas. Ah, y esta es la área que preparan los curtidos y todo lo demás, ¿verdad? Así que miren qué grande es esto. Y acá están los jugos, la parte de los jugos que están preparando. Así que amigos, ya saben, la cita está para que vengan a Panchimalco. Buenas, un gusto. Una preguntita,
¿Cuántas personas caben en toda la pupusería? Nunca he contado, pero... ¿Más de 200? Bueno, bueno. Muchas gracias, con permiso. Nosotros somos youtubers del canal del youtubero salvadoreño. Más que todo nuestra audiencia es de Estados Unidos y Canadá y Europa. Así que andamos ahí presentando ahí lo bonito del Salvador. Bueno, bueno, ya saben, con permiso. Entonces acá estamos compartiéndoles estas imágenes. Como les digo, está lleno hoy sábado. Amigos, aquí están las pupusas. Miren, al tamaño de la palma de mi mano. Así que buen provecho a todos. Ya nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo video.